Muy buenas noches. Con la venia del señor presidente, voy a dar lectura al texto del acta de la Declaración de la Independencia. En la ciudad de Los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído, e impuestos de su contenido reducido a que las personas de reconocida probidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresasen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella, todos los señores concurrentes por sí y satisfecho de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extranjera, y para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento, se conteste con copia certificada de esta acta al mismo señor excelentísimo, y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolomé, obispo de Lima, Francisco de Zárate, y siguen firmas. En cuanto al acta de declaración de la independencia natural, de la independencia nacional, perdón, el Archivo Histórico Municipal de Lima, el libro de Cabildos de Lima, número 45, foja 69, del Ayuntamiento de Lima, del 15 de julio de 1821, la proclamación de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, se reúne el Cabildo Abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. Don José de San Martín proclama y jura la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! A continuación, será muy grato hacer un muy breve resumen de la hoja de vida del doctor Federico Kaufmann Doig, quien ha tenido ya la gentileza de participar en las actividades de nuestra academia, de tal manera que voy a ser muy escueto, y las disculpas del caso del doctor Kaufmann, tiene una extensa vida muy activa. El doctor Kaufmann es arqueólogo, historiador, y ha dedicado su vida al estudio de las civilizaciones del antiguo Perú. Aproximarse a su trayectoria y a su obra nos conduce a las diversas miradas que nuestro investigador invitado tiene sobre el pasado, el presente y el futuro del pueblo peruano. Su especial interés en la región amazónica, quizás reforzado porque nació en Chiclayo, de padre alemán, don Friedrich Kaufmann Strauss, y madre de origen española y escocesa, doña Ada Doig, pero vivió en Cajamarca y en Amazonas, particularmente en Cocochillo, en la margen derecha del río Marañón. Decíamos que su interés se plasmó en varias expediciones arqueológicas, tanto en la cuenca del río Ucayali como en la del río Madre de Dios. Estas expediciones, llamadas expediciones Antisuyo, se han enfocado en la cultura chachapoyas, dando a conocer importantes testimonios dejados por esta civilización, como los mausoleos de Rebach en Luya y los pinchudos en Pajatén, las momias de Leimebamba o la Laguna de las Momias, los sarcófagos de Carajía y las pinturas de San Antonio, entre otras. Sus conocimientos y difusión de estos hallazgos se han visto reconocidas al considerarse ahora como un importante lugar turístico, con un recientemente instalado teleférico, y que recibe cada vez un número mayor de turistas nacionales y extranjeros. Ese es un lugar que como Machu Picchu y otros, los peruanos deberíamos visitar por lo menos una vez en la vida. El doctor Kaufmann, que nos disertará sobre la cultura chachapoyas y sus investigaciones,
nos ilustrará muchísimo sobre este tema. Yo simplemente quiero decir que su obra más difundida se titula Manual de Arqueología Peruana, que ha sido reeditada en 10 oportunidades, que tiene una serie de publicaciones en Italia y en revistas nacionales y extranjeras. El doctor Kaufmann es miembro de número de la Academia Nacional de Historia, miembro honorario del Museo Barbie Müller de Suiza, miembro científico del Centro Studi Researche Ligabue de Italia, de la Real Academia de la Historia de Madrid y del Círculo Amerindano de Italia. Ha sido subdirector del Instituto Nacional de Cultura, antecesor del Ministerio de Cultura, y director del Departamento de Conservación del Patrimonio Arqueológico de la Nación, director del Museo de Arte de Lima y del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ostenta condecoraciones de los gobiernos de Bélgica, de Austria y de Suecia. Por su prolífica labor profesional, fue honrado con el título de Amauta, el más alto honor al mérito que concede el Perú en el campo de la cultura. Y asimismo, el doctor Kaufmann fue embajador del Perú en la República Federal de Alemania entre los años 2006 a 2009. Ahora, con sus 90 años, sigue con su actividad profesional, dando ejemplo a las presentes y a las futuras generaciones. Me invito al doctor Kaufmann a hablar sobre la cultura chachapoyas. Muchas gracias.